Amigos, yo sí soy, ya estamos nuevamente de manteles largos platicando con una queridísima amiga que desde Monclova viene a traernos toda su producción, este nuevo tema que está presentando. Ya hace algunos meses platicamos contigo, pero ahora nos traes tema nuevo. Sí, así es. Fíjate que ahora les vengo a presentar Culpable tú, culpable yo. ¿Por qué, hombre? ¿Yo qué tuve que ver? Oye, fíjate, es que este es un tema, a diferencia del anterior, es un tema, sí es de desamor, pero también tiene esa mezcla de amor, ¿no? De esas parejas que, pues, que se unen por una atracción mutua, pero una se enamora y la otra. Sí, o sea, está así como que bien llegador el tema y a los que tres ya como que sí le simbró la vida. ¿Y ya te pasó o qué? Sí, claro, yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? De que de repente te enamoras de la persona equivocada, digámoslo así, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor comparte contigo muchas cosas, pero no el amor que sientes. Oye, mi queridísima Sabia, ¿y quién es el compositor de esta letra? ¿Eres tú? ¿Fue una coproducción? Platícanos un poco. Fíjate que el compositor de este tema fue Manuel Herrera Maldonado. Él fue el que me dijo, fíjate que tengo este tema y me encantaría que tú pudieras cantar. Y yo lo escuché y dije, sí. O sea, ¿de aquí soy? Sí, dije, este tengo que grabarlo yo y pues lo hicimos y la verdad es que a la gente le ha estado gustando. Oye, ¿y qué es lo que más te sorprendió, te gustó y te atrajo de este tema? Pues la trama. Yo creo que me he caracterizado un poco por hacer los temas dramáticos, se dice, convertirlos en cumbias gruperas o en este género regional mexicano. Y la verdad es que para mí al principio fue todo un reto, pero después lo adopté y dije, de aquí soy. Este estilo así dramático y convertirlo en grupero se me da y lo voy a hacer. Ahora sí que muy al estilo de Saim. así es. Estamos marcando como que nuestro propio estilo y creo que lo estamos dando. Oye, ¿y cómo va el tema? ¿Cómo ha estado respondiendo la gente en redes sociales? Porque ahorita estamos muy al pendiente siempre de lo que sucede en redes sociales y es ahí el termómetro de todos los artistas y demás, el ver cómo lo han recibido. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué te han dejado de comentarios? ¿Qué te han dicho? Oye, pues les ha gustado bastante. La verdad es que las reproducciones han sido bastante favorables ahí en YouTube, en mi página. Por cierto, los que, claro, que me sigan y que se suscriban al canal. Ha sido bastante favorable. Los comentarios, pues buenísimos, ya saben, es de que, ay, nos mandaste otro tema de los caros, ¿no? De los caros, que esos que te llegan al corazón y pues ahí está, ¿no? Yo creo que las respuestas de mis bancos ahora. Es correctísimo. Oye, mi queridísima Saime, yo recuerdo que la vez pasada que platicábamos, obviamente traías otro tema de promoción y andabas trabajando de manera virtual. Hoy en día ya afortunadamente podemos vernos, podemos saludarnos en persona, pero ¿qué viene? ¿Viene concierto? ¿Viene alguna presentación? ¿Vas a andar de gira? Pues estamos cerrando ya unas fechas, ya tenemos ahí estas unas fechas también. Estamos ya organizando lo que es la presentación de este tercer disco, que ya, pues ya prácticamente ya lo estamos cerrando para que pues la gente ya lo disfrute pues conmigo. Perfectísimo. ¿Cuántos temas van a ser en total de este disco? Son 10 temas. 10 temas. Sí, al principio habíamos hablado de agregar uno, probablemente sea uno, pero sea como un bonus, ¿no? Estamos pensando en algo, en algún cover. Pero vamos, estamos bien. Me encanta cuando hacen esa cara que les preguntamos porque ya sé cuál es, pero no te lo puedo decir. Eso es lo que me encanta porque luego nosotros les preguntamos, ¿y como de qué estilo? La verdad es que yo creo que vamos a seguir en un patrón de ese puro contra ellos, dicen, ¿verdad? Así es que yo creo que vamos a elegir un tema fuerte, un tema que realmente se acerque más a la realidad, que estamos viviendo y definitivamente algo que pues que claro que sí. Oye, ¿y colaboraciones hasta el momento hay plan para hacer alguna o te han invitado alguien del mismo género o a lo mejor de otro género te ha invitado a hacer colaboración? Fíjate que pues las ganas son muchas, ¿no? Las ganas son muchas. Estamos ahí como que medio en pláticas, platicando. Todavía nada concreto, pero definitivamente yo creo que es uno de los siguientes pasos que vamos a dar, es una colaboración. Estamos viendo que sea algo extraordinario, algo
algo para, algo chido para ti. Algo que no se espere la gente. Así es. Como lo ha sido estas canciones que de repente nos llevas en un vaivén, en una montaña rusa de emociones. Sí, fíjate que yo creo que para eso trabajamos duro, para eso estamos ahí paso a paso. A lo mejor dices, bueno, hay gente que me dice, oye, es que vas lento. Sí, a lo mejor sí, pero voy firme. Claro. Voy firme y voy detrás de lo que realmente al público le gusta, porque a lo mejor puedo meter una, otra canción, pero pues van a ser gustos míos y no gustos de la gente. Así es que yo lo que busco es que la gente me diga lo que necesita, lo que quiere escuchar y yo no. Eso, consintiendo a la gente, siempre pendiente de lo que el público le está pidiendo, porque siempre vemos que estás en tus redes sociales posteando las opiniones y viendo qué es lo que quiere la gente, preguntándole. Y eso es lo padre también, ¿no? Ahorita en la industria hay mucha libertad y tú que estás independiente, que estás trabajando de la mano con grandes, pero también si estás llevando tu carrera, eso es parte también de lo padre que está disfrutando la gente. Y usted ya sabe que tenemos que apoyar a esos talentos, porque estos talentos requieren de nuestro like. A veces uno dice, ay, no, ¿para qué le pongo like? No, ese like nos da el apoyo, les da las ganas de seguir a ellos emprendiendo ese sueño, que es parte de un sueño y obviamente de un modo de vida que han decidido, y la verdad es que lo hacen muy bien. Y ya, entonces, ¿qué es el tercer disco? ¿Es el que saldría? Así es, fíjate que sí, si no es así, no recuerdas, mi primer disco, pues yo comencé como analista. Después me convertí prácticamente en grupera, justamente por el público, ¿no? Me dijo, oye, a ver, ¿cómo se escucha este tema? Soy más fuerte, fue el tema que en ese entonces yo convertí de balada a grupero, y de ahí agarramos vuelo y dijimos, déjenos. Y dijiste, las botas y los sombreros van conmigo. Así es, y pues así nos quedamos. Y pues la verdad es que nosotros bien gustosos de recibirte ahora en persona, poderte ver, poderte abrazar, poderte saludar y obviamente decirte que toda la gente estamos muy al pendiente de lo que estás haciendo a través de tus redes sociales, así que déjanos por favor redes sociales, plataforma y la invitación al público de Así Soy para que estén al pendiente de este sencillo y obviamente de todo lo que traerás este año. Perfecto, fíjate que los invito a que sigan mis redes sociales, me encuentran como Saima Oficial por Facebook, Twitter e Instagram, y también suscribirse a mi canal de YouTube, donde ahí estaremos subiendo próximamente los videos que pues estamos preparando con todo nuestro amor para ustedes. Y pues de antemano, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos ustedes que me apoyan y que están ahí siempre al pendiente de lo que Saima saca para ustedes. Oye, Saima, ¿cuándo un video aquí en Monterrey? ¿Cuándo te vienes un video acá en Monterrey? Todos han sido grabados aquí. ¿Todos han sido aquí? Así es. Ah, mira, ese detalle se me había pasado. Sí, todos los videos han sido grabados aquí. La verdad es que tú sabes que Monterrey, Nuevo León, tiene parajes bellísimos, tiene lugares muy bonitos. A veces hasta el más mínimo rincón que encuentras es bello. O sea, está bonito y ahí puedes hacer hasta, no sé, 2, 3 tomas al mismo tiempo, hasta con diferentes vestuarios. Así es que... Por eso no ha habido problema. Y tú los has sabido aprovechar. Así es, los he aprovechado y yo creo que a la gente le ha gustado porque ahí están los resultados en los videos. Que los invito a que los compartan allá con toda su gente. Ahí es donde se ve pues, que a la gente le gusta. Y es que mira, los lugares son así tan extraordinarios que yo ni cuenta me había dado que era Monterrey. Yo dije, no, ha de ser, quién sabe, parte del mundo, Europa, ya por, no sé, Dubái, una cosa así. Pero ya lo sabe que siempre les tenemos novedades aquí en Así Soy. Así que amigos, no se lo pierdan, apoyemos a los talentos. Y obviamente, Saima, muchísimas, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros. Corazón, y gusto saludar. Gracias, muchísimas gracias a ti por la entrevista, muchísimas gracias por el apoyo y pues aquí estamos a la orden cuando me quieran invitar, todos estamos. Oye, necesito, ahorita vamos a apretar, pero necesito que me expliques, ¿por qué tú, por qué yo? A ver, pues cuéntame ese rollo, ¿eh?